Bueno, me ha llamado mucho la atención en tu forma de presentación eso de normalizar ese estado. Me parece muy interesante porque claro que tenemos que normalizar de alguna manera aquello que tiene que ver con el funcionamiento de nuestro psiquismo, es decir, con las cosas que nos pasan, no son cosas de extraterrestres, tienen que ver con cosas en cierto grado normales o en cierto grado patológicas. Todo aquello que sea patológico lo podemos considerar como algo que viene e interrumpe tu vida, como algo que pasa de un tiempo que podemos considerar normal, es decir, que no pasa el tiempo y pasa solo, ¿no? Si hablamos de la apatía, o tú hablabas de la monotonía, esa falta de ganas de hacer cosas, como bien has indicado, nos puede preocupar si no es que acontezca una tarde, un día, una semana, sino que es algo que es frecuente en nosotros y sobre todo también nos debe preocupar si ha habido un cambio. Es decir, si yo antes era una persona motivada, activa, enfocada en algunos proyectos y ahora no lo puedo hacer. Si enlazamos con el programa anterior, la vez anterior estuvimos hablando de la depresión y está muy relacionada la depresión con ese apartamiento del interés por las cosas de la vida, por la capacidad de gozar o disfrutar. Entonces, ya ahí nos puede conectar un poco. Tengo apatía, falta de motivación, puede indicarnos un proceso depresivo, pero no es que sea siempre así, ¿vale? Pero puede ser una marca. Y otra marca puede ser algo que nos pueda llevar a conocer un poco cómo funciona nuestro aparato psíquico. Insisto un poco en esto porque quiero ir acercando conceptos que hasta ahora no habíamos hablado de ellos en Vamos a ver. televisión. Uno podría decir, mira, en Málaga está el sol, está la playa ahí al lado, ¿quién no va a tener ganas de hacer cosas en Málaga? ¿No? Aquí hace frío, no tenemos. Uno podría pensar que es algo de la realidad, del exterior. Estamos confinados y eso es lo que me ha quitado las ganas. Pero es muy interesante porque Freud descubre que la realidad no es la que nos afecta. Es decir, la realidad cuando es percibida por nosotros es incorporada a nuestro aparato psíquico como realidad psíquica. ¿Eso qué quiere decir? Que en cada uno de nosotros hay una modalización, que somos un receptor que captamos algo de la realidad, pero al recibir ya la modificamos. Ya es otra realidad. Por eso que no es lo mismo lo que tú digas de un hecho que lo que diga yo. El hecho fue el mismo, pero nuestra realidad psíquica en cada uno de nosotros modificó eso. Entonces, claro, ahí vemos cómo estamos influidos por nuestros deseos, por las insatisfacciones de nuestros deseos, por la represión, algo que está muy relacionado con los procesos neuróticos. Entonces, bueno, a la hora de esa apatía pueden estarnos faltando compromisos, relaciones amorosas, personas con las que hacer las cosas y por tanto tenemos que empezar a trabajar en eso. No se puede estar faltando, ¿no?, capacidad de trabajo, siendo uno de los conceptos denostados que vivimos, ¿no? Parece que trabajar es de tontos, cuando trabajar o hacer cosas o ponerse en una tarea es lo que nos da energía vital, ¿no? Es decir, que hay múltiples formas de enfocar esta situación, pero todas nos tienen que llevar a pensar que esa relación que uno tiene que tener con el exterior está modalizada por nuestros propios procesos psíquicos. Y Pues, ahí vemos reflejados ciertos Elena, patrones. vamos entonces a hacer los deberes que nos vas a poner tú para el día de hoy. Como bien dices, la realidad cada uno la puede ver de una manera diferente, ¿verdad? Según un poco nuestra circunstancia, pero ¿qué podemos hacer para salir, ¿no? De ese estancamiento, ¿no? Que podemos tener? ¿Qué debemos hacer? Es fabuloso porque tú lo has dicho con tus palabras. Hay que salir de uno mismo. Cada vez que ponemos nuestra energía en nosotros, cada vez que nos ponemos a pensar, a fantasear, a darle vueltas al tarro, como se suele decir, eso nos quita energía, nos desconecta. La salud psíquica tiene que ver fundamentalmente con la energía psíquica que cada uno de nosotros tiene, que es una energía además que Freud descubre que es sexual, es la sexualidad la que nos relaciona con los demás, necesita moverse, es decir, necesita ponerse en el exterior, en las personas, en los compromisos, a las 12 tengo una cita, necesita estar conectada constantemente con el exterior.
Por tanto, ojo, estamos en situación de alarma sanitaria, estamos un poco confinados o apartados de ciertas cosas. Eso nos puede afectar. Entonces, es muy importante conectarnos, tener compromisos, tener contacto siempre con la realidad, expresarnos, hablar, escribir. Nos tenemos que conectar con la realidad. Eso, como tú has dicho, ponernos fuera de nosotros, conectarnos. A lo mejor surge un tiempo nuevo que uno dice, no, no voy a trabajar. No, nos tenemos que poner en algo. Si el tiempo no se ocupa, desaparece como tiempo. Uh-huh. Y se vuelve ese tiempo de soledad, que es un tiempo que fomenta esa huida a la fantasía y, por tanto, fomenta ciertos trastornos en nosotros. Entonces, cada vez que nos ponemos fuera, nos relacionamos y nos modificamos. Y ahí nuestra energía del deseo funciona. Cuando eso no pasa, bueno, también podemos ir a consultarle a un psicoanalista por qué no está pasando eso, o por qué no tenemos amigos, o por qué no encuentro trabajo, o por qué no tengo intereses. Entonces, lo normal sería tener todas esas variedad de circunstancias que en nosotros nos da energía o, mejor dicho, nos mueve nuestra energía. Claro, Elena, ahora entendemos un poquito más cuando estamos mucho, hay etapas, ¿no?, de nuestra vida o días sueltos que decimos, si es que yo todo el día en casa sentada y estoy muy cansada, ¿cómo puede ser, no? En vez de recuperar energía por la falta de ejercicio, todo lo contrario, ¿no? Estoy gastando más energía que si estuviera haciendo cosas más activas. Muy interesante. Toda tarea, como nos mueve la energía, hay un cansancio físico, pero es mínimo. Lo que está generándonos es energía. ¿Qué ocurre? A veces, cuando nos encontramos con los demás, se despiertan en nosotros deseos sexuales, en el sentido de que hay cosas que nos pasan con los otros y a veces son cosas que nos incomodan, que no toleramos. Eso, esa angustia por reprimir eso, nos cansa también. ¿Vale? Por eso el psicoanálisis, que es un proceso que nos ayuda un poco a reconciliarnos con esa variedad de cosas que nos pasan con los demás, hace que no nos cansemos, es decir, que tengamos una energía porque podemos tener humor, ¿no?, y podemos incorporar esas cosas normales que nos pasan cuando nos encontramos con otro ser humano frente a nosotros, ¿no? Pues Elena, la verdad es que poner en orden un poco nuestra cabecita y nuestro cuerpo y toda nuestra vida con un psicoanalista es fácil, ya saben ustedes, simplemente dejarse aconsejar. Fíjense, nosotros en estos minutitos ya de verdad que me has ayudado muchísimo a entender ciertas cosas que nos pasan cotidianas. Elena, con el confinamiento no podemos estar unidas, pero gracias a la tecnología podemos escucharte, podemos verte y todas las personas que estén interesadas pueden contactar contigo, ¿verdad? Claro, que estamos conectados, que nos hemos dado cuenta, nos hemos despertado en algunas cosas y darnos cuenta que podemos estar más cerca de los otros de lo que creíamos. Claro que sí. Incluso como tú dices, yo puedo aportar una cosita, que sumado a las cosas que tú haces, se multiplica y dice, mira, ahora entiendo mejor esto. Claro que sí. Entonces, al fin y al cabo, nos vamos enriqueciendo con los encuentros. Pues les invito a que entren en la página de Elena Trujillo.es, que es muy fácil, ¿verdad?, de Grupo Cero, para que puedan seguir entendiendo un poquito más todo lo que nos pasa y cómo aplicar esos conocimientos. Elena, muchísimas gracias. En esta página tenemos todos los datos necesarios para poder contar con tus servicios. Gracias por ayudarnos, como siempre. A vosotros siempre. Hasta la semana que viene. Un saludo. Un saludo fuerte. Pues qué maravilla, ¿verdad? Como se queda uno como más contenta porque ya sabemos ubicar qué es lo que nos puede pasar. Nosotros nos ubicamos nuevamente en la Cala de Mijas, nuestra compañera Patricia Murillo, que ya saben ustedes que hoy se vuelve caleña de pro, nos tiene algo que contar. Mírala, ¡ay, por favor! Patricia, ¿qué es eso? Patricia, vuelve en sí. ¿Hola? que me vaya. De verdad, ¿qué te gusta aprovechar a ti?